a la revolución, a la mutación de Platón, la revolución y la mutación platónica, que volteó las cosas y en lugar de la gran amistad puso el gran amor. Luego el paso al cristianismo. No es un azar, no fue un azar que los cristianos hayan reconocido en Platón un antecedente suyo y lo hayan recuperado. El otro, el objeto verdadero del amor, sería Dios en persona, porque es el absoluto, o entonces el bien mayúsculo, o el verdadero mayúsculo, el gran ausente, el gran otro, por encima de lo humano, escapándole. Es así como pasamos de las relaciones terrestres a la idea de absoluto. La consecuencia de esta reorientación es la descalificación completa del placer, devuelto al solo placer físico y presentado como lo que obnubila la verdad. El puro amor se funda sobre un ideal, no de posesión, sino de renuncia, una posesión sublimada. Esto sería el nacimiento de una nueva moral, apoyado sobre el principio de la falta. La ética cristiana, que es una ética de la culpabilidad, de la denuncia, de la confesión, una ética del pecado, no podía acomodarse con la amistad. El sentido de la amistad se encubre, rechaza, olvida. En el uso corriente, la significación del término se debilita. Es así como llegamos a decir, tengo muchísimos amigos. Es decir, que no tenemos ninguno. Entonces empieza la palabra a expresar la relación afectiva entre las personas bajo su forma la más débil. El vigor del corazón está reservado al amor. Nietzsche habla de una genealogía de la moral. En pleno centro de la cultura antigua, había un contestatario que criticaba permanentemente la democracia y los usos de su tiempo. Platón. Tomamos a Platón como el ejemplo de la filosofía de la antigüedad. Platón es un revolucionario dentro de la antigüedad. Es el menos representativo, el más cristiano en cierto sentido, en el sentido de civilización, no de religión. Su obra contiene una reflexión extremadamente desarrollada y argumentada sobre los temas de la efectividad, principalmente en dos grandes diálogos, El banquete y Fedra, más un diálogo chico que ya le cité, Lisis. A través de la ironía socrática, Platón cuestiona radicalmente la cuestión del amor y de la amistad. Es el primero en teorizar su disociación, descalificando la amistad a beneficio del amor. El banquete y Fedra indican el paso de una erótica de la libertad a una erótica de la cesis. En la reflexión sobre el uso de los placeres por medio de la maestría de sí, Platón habla del deseo que hay que conducir hacia la verdad, no hacia su satisfacción. Platón predispone al cristianismo, prefigura la problemática cristiana del amor a partir de una desvalorización del placer a beneficio de los valores de frustración. Es desde el interior de la cultura antigua que ha empezado el movimiento que ha llevado al cristianismo. El cristianismo no fue una ruptura, fue una continuación. Aquí el revolucionario fue Platón. Detrás de Platón está Sócrates. El momento socrático principia la decadencia, la ejecución de un modo de pensamiento y de comportamientos colectivos que preparan un nuevo orden que el cristianismo tomará a su cargo para explotar sus consecuencias. La oposición paganismo-cristianismo, como si se tratara de dos momentos exclusivos uno de otro, es una oposición insostenible. Es del interior que el discurso de la
cultura antigua se ha escindido, roto. El modelo ético promovido por el cristianismo salió de ahí, en lugar de haberse sustituido a la cultura antigua. Hay que leer los textos antiguos consagrados a la amistad con mucha atención. Dice Aristóteles en su Ética Nicomaquea, la amistad que el hombre lleva a su amigo viene de aquella que se tiene por sí mismo, en tanto que se refiere a su amigo como a sí. Este precepto contiene toda la ley en su plenitud. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos de Aristóteles a Pablo, Epístola a los Gálatas. Todo esto habla de prácticas problemáticas. La disociación entre placer y deseo fue empezada por Platón. Aristóteles y Cicerón introducen en la temática de la amistad divisiones que hacen aparecer que hay amistades de naturalezas diferentes, que no hay que confundirlas. De ahí la cuestión, ¿cuál es la forma que debe ser valorizada entre estas amistades? Las prácticas de la amistad con sus ritos, sus instituciones, se han identificado, justificado, problematizado, cuestionado. Hay un pensamiento filosófico sobre la amistad. La palabra filia designa, como les dije, la amistad. Entró en el uso corriente a finales del siglo V AC, a partir del término original de filotes. Él mismo formado a partir de filos, que significa ante todo querido. Este sentido es común en la lengua homérica. Filos expresa a la vez la pertenencia y la proximidad, como formas inmediatas de la posesión. El tiempo aún no había llegado en que filos significaría una relación puramente moral. En la época homérica se entiende generalmente una relación casi jurídica. La palabra es entonces un simple adjetivo posesivo. Los filoi de Ulises son los suyos. Una mujer es llamada file por su esposo, no porque la quiera, porque no significa tenerle gran afecto, sino rodearlo con los cuidados que implica la hospitalidad. Filotes expresa una relación jurídica. El Tratado de Paz dice devolver a cada quien lo que se le debe. Es la definición de la justicia. Se inscribe en el marco de la concepción jurídica primitiva de la filia, que es definida por la inclusión en el círculo de los familiares y los cercanos, donde se reconoce a los filoi, los de uno, los suyos. Este sentido se encuentra en el adagio isotes filotes, que es literalmente las buenas cuentas hacen los buenos amigos. Estamos en lo jurídico. Aristóteles lo cita en la Ética de Nicómaco. La ley es anterior al amor. El amor vino mucho más tarde. Luego hay transferencias de la filia desde el orden jurídico hacia el orden ético. Hay una evolución. Filotes pasa del sentido primitivo de posesión al sentido de afecto, de la pertenencia como una relación exterior sancionada por el derecho, a las cualidades propias que le son atribuidas, y la vuelven amable, querida, preciosa, no sólo obligada por el derecho. En Homero, el término que designa la relación afectiva entre dos personas, que hoy designamos con el término de amistad, no es entonces filos, sino etairos, el compañero, aquel que es inseparable. En el origen, todas las significancias que se refieren a filos designan la pertenencia natural y jurídica. Es asimilación. Y viene Platón. En los textos de Platón encontramos el término filia en el momento en que ya se empezó a cuestionarse si es posible ligarle un valor moral a un comportamiento que releva de la posesión.
Tenemos una discusión entre Sócrates y Polemarco en la República. Ahí se presupone la imposibilidad de quedarse en la concepción tradicional. Filotes debe ser repensada. Platón critica el gusto por la filia. La verdad de nuestras relaciones afectivas debe ser buscada por otro lado, el de Eros, sobre un fondo de trascendencia, dice Platón. Aristóteles emprende validar las prácticas de la filia, que inscribe en los límites de la condición humana. Sistemáticamente, Platón sube, trasciende y Aristóteles lo jala hacia la tierra. Aristóteles inscribe en los límites de la relación humana esto que Platón quiere hacer trepar. En Platón encontramos un trato crítico del tema de la amistad, una vuelta completa de la relación, amistad-amor, tal y como ha sido tradicionalmente fijada en la cultura griega en relación con el estatuto de la mujer. El primer feminista de la historia es Platón. En los textos de Platón se desvaloriza el tema de la filia. Aristóteles y Cicerón proceden en sentido inverso, justificando filia, celebrando filia. La reflexión de Platón es mutante. En el libro 1 de la República, un padre de familia, comerciante rico, desarrolla una definición tradicional, convencional de la justicia. Dice, ser justo es devolver a cada quien su debido. Sócrates lo lleva a explicarse. Esta concepción se sitúa en el contexto de una sociedad de tipo clánico, como con un sistema de alianzas en el interior del cual se distinguen a los amigos, que son del mismo lado que uno, que pertenecen al mismo grupo, y los enemigos, los que son del otro lado, del otro bando, a quienes no se debe nada. Polemarco reformula su definición. Ser justo es hacer el bien a sus amigos y el mal a sus enemigos. Es decir, hacer la justa repartición entre amigos y enemigos, reconocer sus amigos y reservarles el trato que se les debe. Sócrates le pregunta, ¿cómo es eso que puede ser justo el hacer el mal a alguien? ¿Cómo saber si este a quien se hace el mal lo merece? ¿Solo porque es un enemigo? ¿Qué es lo que permite reconocer a sus enemigos? ¿O distinguir los verdaderos amigos de los falsos amigos? Sócrates dice, nuestros amigos, ¿quiénes son, según tú? ¿Son aquellos que se consideran como gente de bien? ¿Los que son gente de bien a pesar de no ser reconocidos como gente de bien, en caso de ser nuestros enemigos? ¿Es natural que a los que amamos los consideramos como gente de bien y que odiemos a aquellos que pensamos que son mala gente? Pero los hombres consideran a menudo como gente de bien aquellos que no lo son y que son más bien lo contrario. Polemarco ve las cosas como las habría visto un ciudadano americano del tiempo de la Guerra Fría, para quien todo soviético sería un enemigo en potencia y por lo tanto sería justo querer dañarle. Sócrates sugiere que esta actitud natural coincide con un uso social común, pero este uso no es evidente y puede llevar a terribles errores. ¿Y si aquellos que consideramos como enemigos fueron gente buena, qué? ¿Y si que aquellos que creemos nuestros amigos fueran nuestros peores enemigos, qué? Polemarco entonces acepta revisar su definición de la justicia, que consiste esta vez en devolver su debido a los que son verdaderamente nuestros amigos, porque lo merecen efectivamente y porque reconocemos que son realmente buenos y honestos. Sócrates piensa que hay en las relaciones de amistad algo equívoco. Son una red de relaciones convencionales de las cuales es imposible extraer un principio de justicia. Esta suspicacia impregna el único texto que Platón haya consagrado totalmente, expresamente al tema de la amistad. Es un corto diálogo que se llama Lisis. Sócrates discute con dos niños, Lisis y Menexeno. Tienen, ¿qué? 12, 13 años.
La atmósfera no tiene nada que ver con el espíritu del banquete, donde gente de edad madura, corrompida, profieren enormidades sobre el tema del amor. Ahí Sócrates siembra la perturbación en el espíritu de unos niños. Los lleva a reconsiderar actitudes y maneras de pensar que practicaban de manera espontánea. Aparte de los dos niños, hay sus protectores. Un efebo de 17-18 años, llamado Hipótales, y Ctésipe, de más edad y ya con una formación de sofista. La primera discusión de Sócrates con Lisis se apoya sobre el modelo de la amistad parental, la relación afectiva padres-hijos, e introduce en la relación amistosa un elemento de obligación, de disciplina, que cuestiona esta relación. En lugar de ser libre, la relación obedecería a reglas. Es el cumplimiento de un deber entre sujetos cuyas posiciones son desiguales y jerarquizadas. La verdad de la relación parental es la amistad que los padres llevan activamente a sus hijos, cuidándolos con obligación, con abnegación, imponiéndoles también un cierto número de obligaciones. Los padres manifiestan así la amistad que llevan a sus hijos, impidiéndoles hacer un cierto número de cosas. Lisis, el niño, reconoce que así debe de ser. La verdadera amistad no es la que se traduce por la alabanza, por la dejadez, sino por el cumplimiento de reglas conforme al respeto de lo que es debido. Menexeno es algo así como un doble de Lisis, con el cual tiene una amistad inocente, pura. Menexeno responde a las cuestiones de Sócrates. Tienen suerte, te dice Sócrates, tienen suerte tú y Lisis de tener tan bella amistad. ¿Cómo los envidio? Porque siempre he estimado que es la cosa del mundo la más deseable. Sócrates no tiene amigos de su edad, no tiene ninguna confianza en los falsos valores de la amistad. Dice, estoy lejos de poseer este bien. Ni siquiera entiendo de qué manera un hombre se vuelve amigo de otro hombre. Sócrates tampoco tiene mucho respeto hacia la inocencia infantil que hacia la arrogante seguridad de los adultos. Sócrates no tiene respeto por prácticamente nada. Dice, tú, Menexeno, que entiendes tan bien lo que es la amistad, ¿me vas a explicar lo que es? Menexeno resalta un carácter esencial de la relación amistosa, que es su polaridad. Lejos de ser un intercambio igual entre sujetos recíprocos, es una relación orientada en un sentido único, que pasa entre un amante y un amado, en prolongación de la relación padres-hijos, en la afección luminosa que los padres llevan a sus hijos. Es totalmente secundario en esta perspectiva que los hijos amen a sus padres, en cambio. Los padres no deben amar a sus hijos porque estos los aman, o porque ellos los aman, sino porque tienen conciencia que su deber es de hacer el bien de sus hijos. En esta relación entre alguien que ama y alguien que es amado, ¿quién es el verdadero amigo? ¿Cuál de los dos es el amigo del otro? ¿Aquel que tiene amistad en relación con aquel que es objeto de esta amistad? ¿Este último le da en cambio su amistad o lo odia? ¿O ni una ni otra cosa? ¿Acaso es un amigo? No hay entre uno y otro ninguna reciprocidad. ¿Se puede perseguir de su amistad a alguien que no quiere a uno, que se niega a reconocerse como siendo el amigo de este, de la persona que le ofrece la amistad? En este caso, ¿acaso podemos decir que se es el amigo de esta persona indiferente a la amistad que se le ofrece? Existe la idea de que la amistad, lejos de ser una relación de igualdad, un modo horizontal entre dos individuos,
que se ponen recíprocamente sobre un mismo plan de igualdad. Existe la idea de que es una relación de tipo vertical entre un sujeto y un objeto. Uno fija su afección no sobre alguien en la perspectiva de que éste lo quiere a uno, sino que se ama a alguien únicamente porque es amable. Esta distinción pone sobre la vía del concepto del verdadero amor. El amor se desarrolla sobre un fondo de sacrificio. No se espera nada del objeto sobre el cual se ha fijado el afecto. Sócrates sugiere que hay que interrogar a los poetas, los representantes de la tradición cultural, sobre estas cuestiones. El propósito es hacer comprender que en esta tradición se puede encontrar cualquier cosa y su contrario. Las opiniones no descansan sobre ningún principio estable. Este es el papel de Sócrates, el soberano perturbador. Por ejemplo, en esta cita de la Odisea se dice que el parecido va hacia su parecido. Esta frase resume una tradición que viene de los antiguos físicos, como Heráclito, como Empedocles, que decían que lo que es parecido es siempre necesario y es el amigo del parecido. La gente se busca porque se parece. Esta gente ha escrito y disertado sobre la naturaleza y el universo. Pero hay otra afirmación de Hesiodo que dice: nada estaría más en guerra contra el otro que lo que es parecido en relación con su parecido, y que los buenos hacia los buenos. El alfarero cela al alfarero, el aedo cela al aedo, el mendigo cela al mendigo. El mundo de los intercambios, en el cual la tradición cultural nos invita a buscar nuestros amigos, reconociéndolos como nuestros parecidos, nuestros iguales en el establecimiento de una relación afectiva, es también el mundo de la competición, de los celos y de la envidia, de la rivalidad, en el cual lo parecido es repulsivo, ya no atractivo, detestable, ya no amable. El narcisismo de la relación atribuida a los amigos se voltea en su contrario. Los amigos, contrariamente a lo que creen ellos mismos, no deben esperar nada unos de otros. Aquel que es parecido, ¿acaso es amigo de su parecido en la medida en que le es parecido? Es el tema de la dialéctica del reconocimiento, tal y como será más tarde desarrollado por Hegel en la fenomenología a propósito de la relación amo-sirviente, que inspira la lectura del Quijote, del Don Juan, de Jacobo el Fatalista y su amo, donde en todas esas obras han sido explotadas las figuras del doble, de la pareja. Entonces asistimos a una vuelta. Son probablemente las cosas más parecidas que están llenas unas hacia otras de celos, de gusto por la disputa, de inimidad, mientras que las más diferentes lo son de amistad. El pobre es amigo del rico, el débil del fuerte en vista de la ayuda que espera de él, el enfermo del médico, aquel que no sabe busca aquel que sabe. En este concepto, la noción de amistad se vacía de su contenido tradicional. La amistad del pobre por el rico, del cual depende, no se basa sobre un afecto, sino sobre una necesidad. La relación amical pierde su carácter libre y espontáneo para volverse una necesidad sobre un fondo de obligación y de rivalidad. Es hacia allí que Sócrates quería llegar. Lo que llamamos amistad está ligado, de hecho, sin siquiera que tengamos conciencia de ello, está ligado a la prueba de algo que falta, que supone que la posesión del objeto amado va a llenar. Amamos no lo que tenemos, porque no necesitamos realmente lo que tenemos. Amamos lo que no tenemos. Estamos en una ilusión cuando tomamos nuestros amigos por otros
parecidos, otros, nosotros mismos, cuando debe ser exactamente lo contrario, el otro. Este es el sentido manejado en el banquete. Es el tema de la otredad, inicialmente introducido por Aristófanes. La búsqueda de la verdad que define la filosofía es el amor, no la amistad, que se siente hacia la sabiduría. La sabiduría no se tiene, se busca porque no se tiene. Por eso se dice, amo la sabiduría, no tengo amistad por la sabiduría. La filosofía se construye sobre un fondo de deseo, de afectividad. Si poseyéramos la sabiduría, como es el caso de los dioses, no la desearíamos. Los dioses que son sabios no tienen para qué ser filósofos. Y si fuéramos radicalmente desposeídos como los animales o los brutos, no tendríamos siquiera la idea de buscar la sabiduría. De ahí la situación equívoca, ambigua del deseo que se sitúa entre los dos. Esto evoca el mito del nacimiento de Eros. Eros es hijo de Poros y de Peña, que es un demonio intermediario entre lo humano y lo divino, y así encarna la figura por excelencia de la comunicación. Es el mensajero. Es lo que separa la amistad del amor. El amor sería la contestación radical de la amistad. Se ama a alguien que no es el parecido sobre un fondo de privación y de penuria. Eros es el hijo de Peña, la limosnera, la mísera, que recoge las migajas del festín de los dioses. Se hace embarazar por sorpresa por Poros, el dios de los expedientes, un borracho a morir, atrapado en su propia trampa. Hay que leer los mitos con mucha atención, quieren decir mucho. Aquel que no es ni malo ni bueno, tiene amistad por el bien. El mal es la falta que hace desear la cosa de la cual se es privado, y que amamos porque no la tenemos o estamos separados de ella. En este momento, la discusión del Isis se interrumpe brutalmente por la llegada inesperada de unos pedagogos ebrios. Los personajes se separan, sin bien saber qué es la amistad, que es imposible de definir claramente, a diferencia del amor, que sí es bien real. Este es el mensaje de Sócrates. Ustedes no saben lo que es amar. Las amistades son juegos de niños. Les falta la experiencia del sufrimiento, de lo que falta, este deseo de otra cosa que escapa y hacia lo cual se debe tender. Este otro que no se identifica con ninguna figura humana, ya que reside en la potencia absoluta de lo divino. Desde el punto de vista de Platón, la amistad, interpretada en los términos de la relación con el otro sobre un fondo de reciprocidad, podría ser un engaño. La verdad de esta relación, en el principio absoluto del bien en sí, es esta trascendencia del Eros, que disipa las ilusiones de la filia. Esta posición es exactamente inversa de la de Aristóteles, que insiste por lo contrario sobre el equilibrio, la simetría de la relación amical, interpretada como la forma por excelencia de la relación interhumana, porque amarra directamente entre sí las personas asociadas en su búsqueda del bien común. La relación entre Eros y filia está literalmente volteada por Aristóteles. La amistad sería definida no sobre un fondo de deseo y de ausencia, eso es distancia y trascendencia, como lo hacía Platón, sino sobre un fondo de presencia y de comunidad compartida, en la intimidad de la existencia común concreta. Aristóteles es siempre concreto. La diferencia entre el pensamiento político de Platón, que se desarrolla sobre un fondo de orden como la aplicación de un ideal, y el pensamiento de Aristóteles, que está en relación con la experiencia concreta de la comunidad, de las relaciones entre las personas, son otro lado de esta gran diferencia entre Platón y Aristóteles. En Platón,
El estado justo es aquel donde cada quien cumple la tarea que le incumbe, sin tener que preocuparse de lo que hace o piensa el otro. Es toda la concepción de la socialidad, de la vida en común, que se involucra a partir del dilema de la amistad y del amor. Estamos al encuentro de las preocupaciones éticas, antropológicas, políticas. Estamos en plena paradoja. Veamos, el hombre feliz tiene amigos. Sin amigos. Paradoja. Veamos, el hombre feliz tiene amigos. Sin amigos, dejado a sí mismo, abandonado por todos, todo hombre sería el más infeliz de todos. El hombre feliz tiene amigos y, si se puede, numerosos, fieles. Es incluso la única definición posible del hombre feliz. Ah, pero si el hombre fuera realmente feliz, no tendría necesidad de nada ni de nadie. Entonces no tendría amigos, se bastaría a sí mismo. ¿Qué es este faltante en lo que lo empuja hacia otros? ¿Cuál insatisfacción de no poder quedarse solo, contentarse de ser sí mismo? Si fuera feliz, sería autárcico. Es incluso la definición necesaria del hombre feliz. Estoy diciendo lo contrario de lo que acabo de decir. La amistad es una componente de la felicidad. El bien exterior, los bienes exteriores, son indispensables a la felicidad. El hombre feliz tiene amigos no porque es feliz, sino porque tiene amigos. La primera paradoja engendra otra. Si el amigo es un bien exterior como la riqueza, la salud, es que no es útil. Necesitamos a nuestros amigos. El amigo es aquel sobre quien se puede contar en caso de necesidad. ¿Acaso sería un amigo aquel que se niega ante el servicio? El amigo de los días felices es un seguro tomado en la felicidad contra las desgracias. Pero si el amigo es aquel que se necesita, entonces solo es útil. No es un ser que se ama. Necesitamos del plomero, del panadero, de los vecinos. La necesidad no impide la cortesía. Pero el amigo es otra cosa. Es el ser con quien nos relaciona la amistad, no la necesidad. No se espera nada de él. El amigo de los días felices es justamente aquel que se ama, porque ninguna relación de utilidad o de necesidad está aquí. Pero entonces, ¿por qué el hombre feliz lo necesitaría si no necesita nada? Damos vueltas en círculo. El hombre satisfecho no necesita de amigos, pero solo puede ser satisfecho por la amistad. El amigo verdadero es aquel que nos es indispensable, pero solo puede ser amigo a condición de no ser necesario. Hay tres conceptos: el amigo, la necesidad, la felicidad, y tres preguntas. ¿El amigo es aquel que se necesita o aquel que no se necesita? ¿La felicidad es la vida sin necesidad de otros o la vida compartida con otros? ¿La necesidad de amigos es el indicio de nuestra imposibilidad de ser felices o la vía necesaria a nuestra felicidad? Esta paradoja ha atormentado toda la filosofía antigua. Atraviesa las reflexiones de Aristóteles y de Epicuro. Uno y otro hacen de la filia uno de los centros de la reflexión ética. Esta filia no designa la afinidad cósmica. Se extiende a toda relación afectiva entre los seres humanos. Y va en los dos sentidos. Empieza con las simpáticas relaciones cotidianas y solo se detiene en las orillas de la carne. La autarcia del hombre feliz ha sido tratada en particular. Los epicúreos tratan de desenrollar la utilidad de los amigos. En su Ética Nicómaco, Aristóteles muestra que la tendencia dominante de su ética consiste en hacer del hombre feliz aquel que como un dios se basta a sí mismo, y la amistad reconocida como una componente esencial de la vida ética aparece en una posición inestable. Aquellos que son perfectamente felices y se bastan a sí mismos no tienen ninguna necesidad, ya poseen los bienes de la vida. Terminamos sin terminar exactamente como Platón en Elisis. No hay manera de terminar.
con este tema. Estamos tratando de un tema absolutamente paradójico, contradictorio, donde nada más nos queda o dar vueltas en círculo o practicar la amistad sin tanto teorizar sobre ella. Quizá es esta la respuesta. Solo miren al bello edificio. No, José Luis, el sabio no es superior al ignorante. Solo sabe más. Eso es cierto para los hombres entre ellos mismos y es cierto en relación con las demás criaturas. Estamos destruyendo el mito del progreso. Evolución no es progreso. Esto no tiene que ver con el mito del progreso. En un libro que salió el año pasado en París, titulado El abanico de lo viviente, Stephen Jay Gould insiste en que hay que eliminar tanto la finalidad como su forma residual, que es el progreso. Yo les he hablado varias veces, en numerosas variantes, de lo que dice Jay Gould. Tenemos la visión de una subida progresiva hacia lo humano, según una figura ascendiente. Stephen Jay Gould, en cambio, propone la visión de un universo de la vida disperso, donde unos grupos minoritarios gruyen y engendran nuevas ramas. Así Sapiens aparece como una de las variaciones aleatorias. Esta visión lleva a decir que no hay nada que esperar del espectáculo disperso de la vida para comprender la moralidad. Gould es un reincidente, rechaza la idea de progreso. Nosotros, hombres, nos interrogamos sobre la cuestión del sentido de la moralidad. Escogemos en los linajes aquellos que orientan hacia el hombre, lo humano. Procedemos por selección. Al final de esta, dibujamos el árbol genealógico de la especie humana. Olvidamos en el camino las bacterias, los insectos, los peces, escogiendo entre sus especies aquellos que han podido aterrizar sobre nuestras playas. Con olvidos dejamos todos aquellos que no siguen la línea ascendiente de Sapiens Sapiens. ¿Qué significa un mundo no solo sin finalidad, sino sin siquiera evolución progresiva? Significa la ruina de la idea misma de descendencia. Es a partir de la presencia del hombre, planteando la cuestión del sentido, que la no directividad de la evolución nos perturba. Si la naturaleza no sabe hacia dónde va, es a nosotros que incumbe la responsabilidad de ponerle un poco de orden. En el curso de la descendencia del hombre, la variabilidad individual es muy modesta entre las especies de primates salvajes y crece en importancia con Sapiens y con la civilización. Parece oportuno volver sobre ciertas tesis que han dado nacimiento a prejuicios muy tenaces. La selección natural se ha vuelto sinónimo de una competencia ciega, a veces brutal. El hombre es un lobo por el hombre, dicen. En cambio, la moral elevada ha sido dada a los hombres para domar su naturaleza fundamentalmente mala. Si seguimos estas tesis, vemos mal cómo una moral de benevolencia, amistad, amor, habría podido derivar tanto de la selección natural como de una evolución neutral. Hay que releer a Darwin, particularmente el Darwin de la descendencia del hombre de 1871. Según él, el sentido moral encuentra sus orígenes en el animal bajo ciertas condiciones. Primero la simpatía, luego la memoria. Si el animal conserva en su cerebro la imagen de todas las acciones pasadas y los motivos que lo han llevado a actuar como lo ha hecho, la facultad del lenguaje es igualmente una condición de existencia del sentido moral. Y las costumbres son también necesarias. Según Darwin, el desarrollo de las normas morales se ha producido a partir de los instintos del hombre. El control de sí, los sentimientos de afecto y simpatía se fortifican con la costumbre. El poder de razonar se vuelve más lúcido, permite apreciar la justicia. El hombre se siente empujado a adoptar ciertas reglas de conducta. Darwin dice que el hombre es sujeto a una fuerza impulsiva
independiente de la búsqueda del placer, que parece ser el instinto social. El hombre tiene en la mira al bien general, a la prosperidad de la comunidad a la cual pertenece. A medida que el hombre entra en civilización, que las pequeñas tribus se reúnen en comunidades, la simple razón indica a cada quien que debe extender sus instintos sociales y su simpatía. Se ha vuelto capaz de comprender todas las consecuencias de sus actos, expresarlos por la facultad del lenguaje. El hombre ha desarrollado sus simpatías hasta el punto de extenderlas a los hombres de todas las razas, los enfermos, los idiotas, los miembros inútiles de la sociedad, los mismos animales. El nivel de la moralidad se ha desarrollado más y más. Y esto ha conducido a la regla: haz a los hombres lo que tú querrás que te hagan. Para Darwin, esta regla de oro encuentra su origen en la evolución moral, que toma la secuencia de la evolución biológica. En estas condiciones, las conductas altruistas, la compasión, ya no serían conductas antinaturales, sino que irían en el sentido de la naturaleza. Prolongarían la evolución genética que se quedó en suspenso. La evolución nos ofrece entonces un hombre que posee no solo el sentido moral, sino predisposiciones de la evaluación moral necesaria a la deliberación ética. Los chimpancés adoptan muy pronto comportamientos de asistencia cuando uno de los suyos está herido. Adoptan actitudes de consuelo. La idea de sociabilidad y de simpatía en el chimpancé y en las sociedades de primates está presente en los trabajos de las sociedades animales realizadas desde finales del siglo XIX. La apología de la competición, la de lucha por la vida, ha podido en la época del capitalismo salvaje esconderse detrás del mismo Darwin. A final de este horrible siglo XX, estamos preocupados de hacer prevalecer la simpatía sobre la agresividad. Subrayamos las marcas de la sociabilidad. Separada de nuestro cuestionamiento moral, la naturaleza no va a ningún lado. Hay que reconocer primero lo que es, antes de plantearse la cuestión de los orígenes. Las teorías de la evolución solo han podido elaborarse después de la clasificación sistemática de las especies, por Linneo, Buffon, Lamarck. Ahora no hay que permitir que el conocimiento de la evolución se transforme en instrumento para justificar una ideología del progreso a nivel moral. Este progreso no se verifica. Sigue siendo un santo propósito. Cuando llegué aquí, como muchos, me apantalló el llamado realismo mágico en la pintura, en la literatura, en los relatos que se me hacían. Luego me di cuenta que una vez pasada la sorpresa del descubrimiento, ya no gozaba tanto de esta magia. La literatura en particular necesita de mucho más que esta rareza local. Necesita hondura y universalidad. Luego entendí que este realismo mágico volcado sobre la realidad acababa por ser una catástrofe. Uno sobrevive, gana en la batalla de la lógica, de la vida con la lógica, no con la magia. Una economía, una política, una actividad social basada sobre la magia solo pueden traer sufrimientos extremos. Es solo muchos años después que comprendí que el ensalzamiento de esta forma de ser firmaba la derrota de la reflexión. Somos un país que no ama la inteligencia, Josefina, ni ama pensar, ni ama leer. Cuando lee lo que no pone en cuestión su decisión primaria de alejarse de la reflexión. Los instrumentos del pensamiento y de la reflexión son universales, no tienen raza ni país. Pasan por la ley de causalidad, por la herramienta lógica. Su modelo es la matemática. ¿Cuándo, cómo y por qué se decidió y se logró alejar estos universales de la vida nuestra? No lo sé. O quizás se hizo sin que haya ninguna decisión consciente. ¿Qué tanto tiene que ver la herencia en eso? ¿Y qué tanto las fallas de la formación? Tampoco lo sé. Ni me interesa mucho averiguarlo. Me interesa hacer lo que debo hacer.
devolver a la gente de mi país, este, las armas universales del pensamiento. El que quiere puede recogerlos, mi trabajo es público. Ahora tiene usted razón, no busco acuerdos absolutos conmigo. Sí busco que los desacuerdos tengan argumentos. Si no, no hay debate posible, no hay discusión. Montaigne es conocido por ser el gran escéptico, el primer gran escéptico del pensamiento moderno. En algunos textos se define a Montaigne como escéptico, es decir, dudando demasiado del hombre. En otro texto, Hume se llama a sí mismo un escéptico de media tinta y trata al escepticismo absoluto de dogmatismo injustificado. La crítica filosófica no impide a nuestras vidas de ser regidas por creencias fundamentales. ¿Dices que nada es verdadero, pero nada es falso? Hijo, el concepto de verdad puede tener tres sentidos. Uno, la realidad. ¿Es verdadero lo que existe? ¿Realmente esta silla es de madera? ¿Es verdad? Segundo, la acción. ¿Es verdadero lo que es bien atribuido a su autor? Ejemplo, usted, señora, dijo que nació en Damasco, Siria. ¿Es verdad? Y tres, el pensamiento, que es conocimiento del mundo. La Tierra gira alrededor del Sol y de sí misma. Es verdad. La definición clásica de la verdad como adecuación del espíritu a las cosas presenta una definición de lo verdadero. Pero el problema es que no da ningún criterio. Spinoza decía, la verdad es su propio criterio y es el criterio de lo falso. Si digo la nieve es blanca, es verdad si la nieve es blanca. La otra verdad, la verdad criterio, es independiente de las interpretaciones y de la relación con lo real. Tiene la ventaja de darnos criterios. Hay un convencionalismo extremista que se cree revolucionario y abierto y moderno y tolerante y que no es más que un nuevo tipo de fundamentalismo. Consiste en decir que la verdad puede ser lo que sea. Hay que moderar este convencionalismo, Carlos. No merece tu juventud, hijo. Vamos a hacer un ejercicio simple. Dices, nada es verdadero, pero nada tampoco es falso. Bien, te voy a seguir la pista. El sol es una estrella. No es cierto, es un Dios padre. La tierra es redonda. No es cierto, es plana. El respeto de la integridad física de los hombres es el principio moral básico. No es cierto, la tortura, la mutilación, el asesinato pueden ser buenos. ¿Quieres que sigamos, hijo? El extremismo en el escepticismo es tan destructor como el extremismo en cualquier otra cosa. Si no hay nada verdadero ni nada falso, la única verdad que queda es la fuerza. Volvemos a la ley de la jungla, de la selva, al nazismo. Ahora déjame decirte que este supuesto escepticismo está muy de moda aquí en México, entre muchos pretendidos intelectuales. ¿Por qué lo es? Porque permite escapar a un juicio universal, es decir, a la comparación. Si no hay verdad de nada, no importa que tú me consideres como malo, tu criterio no es verdad, porque no hay criterio de verdad. Solo existiría mi propia opinión, mi pequeño universo. Soy bueno fuera de todo criterio, de toda regla universal, solo porque yo lo digo. Esta tendencia ha crecido en México a lo largo de los años, por la cerrazón, por la falta de contacto con el mundo. Como México no hay dos, y si no hay dos, menos va a haber reglas universales. El resultado de esta actitud es un provincianismo extremo, una absoluta falta de moral universalmente reconocida. En la industria no hay criterios de calidad, en los derechos del hombre no hay respeto de una regla general, en el arte, la literatura no hay más que mi pretensión, el mundo, los demás, la generalidad no existen, todo es único y sigue únicamente su propio criterio. ¿Quién dijo que robar y matar son malos? No hay verdadero, no hay falso. ¿Ves hasta cuáles extremos nos puede llevar este pretendido escepticismo, hijo? No era lo que buscabas. Así que vamos a cuidar, mirar, buscar cuáles pueden ser sus consecuencias. Este es el camino. No declarar así como así, yo soy escéptico, yo soy tal o cual otra cosa.
Vamos a buscar lo que es. La lengua es magra, es imprecisa y es atrasada sobre la realidad del conocimiento. Por eso me dan tanta risa los poetizos cuando dicen que están enamorados de la palabra, que su casa es la palabra. Pero por Dios, ¿qué es eso? Si la palabra es el instrumento el menos riguroso que se posee. Ojalá pudiéramos hablar con la precisión de las matemáticas en relación con la ciencia. La lengua que se usa para expresar el conocimiento es siempre un arcaísmo. Eso es Fernando, eso no es cartesianismo, es arcaísmo vil. Utilizo las formas de expresión heredadas de hombres que no sabían lo que sé, porque vivieron antes. Utilizo la lengua de los antepasados para expresar el conocimiento de los descendientes. ¿Qué hago? Es o eso o callar. Fenómenos que observamos, algunos son explicables en términos del lenguaje de la física, otros no. Descartes pensaba poder explicar el comportamiento animal según el modelo de la máquina. El espíritu es un concepto que denota la realidad original que creemos deber suponer para explicar las conductas humanas. ¿Y qué connota esas conductas? ¿Acaso es posible explicar las conductas que connota el concepto de espíritu en términos que no se reducen al lenguaje de la física? Hay que mostrar cómo se pasa de la realidad física a las manifestaciones espirituales. Las propiedades del espíritu provendrían de un cierto orden de la materia, pero esto solo indica el principio de una investigación. Dos elementos han modificado notablemente las problemáticas filosóficas durante los últimos 20 años. Una es la construcción de un nuevo concepto de máquina que corresponde al tratamiento de la información. Estoy hablando, por supuesto, de las computadoras, la llamada inteligencia artificial. Y dos, los progresos considerables de la neurología y de la fisiología del cerebro. Estos dos asuntos convergen con disciplinas como la lingüística, la psicología, la epistemología. Convergen hacia lo que se llama ciencias cognitivas, ciencias del conocimiento. La hipótesis de una realidad propia de lo que llamamos espíritu, por oposición a la materia, ya no parece útil para la explicación del concepto. Es lo que quise demostrar. Volver a lo que nos enseñan en el catecismo o en la escuela es dar vueltas en círculo, porque hoy sabemos más, y lo que sabemos nos permite decir que las definiciones tradicionales no sirven. Segundo, veo este árbol. Sé inmediatamente que lo percibo. Es decir, que tengo conciencia de mi percepción. Esta conciencia acompaña mis representaciones, constituye su unidad. Tener conciencia de mi percepción es tener conciencia de mí mismo, como alguien que percibe. Tener conciencia es entonces siempre tener conciencia de sí. Y ser conciencia es ser capaz de plantearse a sí mismo entre sus propias representaciones. Verse así. En ese sentido vamos a poder ir mucho más lejos. El hombre capaz de autocrítica es evidentemente mucho más consciente que aquel que no es capaz de ello. Las civilizaciones autocríticas son un pasito adelante de aquellas que solo se defienden. La conciencia constituye el grado de la reflexión o de la relación con uno mismo. Todos los problemas a los cuales da lugar el fenómeno de conciencia residen en las dificultades de rendir cuenta de ellos en términos concretos, coherentes. La interioridad es el punto de partida, el fundamento del conocimiento, la posición que individualiza cada ser humano. Podemos buscar representar este absoluto como alma, espíritu, cogito, sentimiento moral, o podemos negarnos a ir más allá de los fenómenos. Los materialistas excluyen a priori la necesidad de plantear la irreductibilidad de la conciencia. Marx y Engels se niegan a concretizar la conciencia y hablan del hecho de ser consciente. Watson y los behavioristas
irán hasta negar la existencia de la conciencia porque no se puede mostrarla en una probeta. Algunos filósofos como Leibniz han admitido desde hace mucho que toda representación no es consciente. Freud, en el concepto de inconsciente, introduce una nueva problemática que cuestiona la relación de la representación de sí con el fenómeno de conciencia. El hombre no es un ser inmediatamente presente a sí mismo, sino un ser que comporta en sí una instancia que le es extranjera. Entonces, ¿ves? Cada día avanzamos más. Y cada día, como le decía hace dos segundos, no tiene que ver con Walt Disney, es Wagner. Jamás los estadounidenses lo podrán comprender. Este pueblo de crema batida no tiene acceso al sentido trágico de Wagner. Comprendo lo que me dice, se trata de una inspiración, por supuesto, y Wagner no es responsable de las inspiraciones que causa. El hombre era desmedido, su época también, su rey algo más, todo se conjugaba para hacer grandeza. Bueno, ahora sí el destino. Acabo de recibir un fax inmenso de Carlos López Dávila, me lo acaban de entregar, no tuve el tiempo de confrontarlos a lo que resienten como el carácter inexorable, inflexible de un encadenamiento de eventos dramáticos que los llevan a la impotencia. Los hombres llaman al destino, hablan de destino. Aún en esta modernidad marcada por el poderío de la ciencia, de la técnica, cuando la libertad parece desafiar la resignación a las fuerzas arbitrarias, la figura del destino no ha desaparecido. A pesar de todo, el temor se mantiene ante la vulnerabilidad del hombre. Este temor se transforma en consentimiento, resignado a veces, como si hubiera que admitir a pesar de la rebeldía y del sufrimiento, como si hubiera que admitir la existencia de una potencia oscura, capaz de hacer fallar todas las empresas. La evocación del destino implica el rechazo del azar, del arbitrario, de la contingencia, de lo accidental. Cuando en la antigüedad los griegos hablaban de ananké, de lo que resiste absolutamente al hombre, estimaban tener enfrente a una fuerza que los llevaba a pesar de ellos. Esta fuerza está desprovista de compasión. Es con la tragedia que esta visión encuentra sus acentos. Los héroes trágicos no quieren las acciones que hacen, pero parecen estar obligados a cumplirlas. Y el mal que provocan marca después las generaciones como una necesidad implacable. El universo del destino ignora el perdón y la reparación a la vez que la responsabilidad y la libertad. Este sentimiento de estar llevado sin saberlo, en lugar de ser el verdadero sujeto de su propia vida, este sentimiento encuentra ecos en una modernidad hija del conocimiento científico. Tenemos el psicoanálisis, tenemos la biología, la fuerza del inconsciente que pesa sobre las existencias maltratadas por un pasado que se insinúa en el presente, aparece como una cuerda que amarra el destino. El código, el programa genético parecen constituir también una figura moderna del destino. Eso, agregado a la impotencia frente a la historia, que parece ser una necesidad querida por otros, un destino que busca destruir. Esta confrontación con las figuras modernas del destino ratifica la constatación de impotencia humana. La filosofía rechaza esta amargura a pesar de los argumentos. Constata que nadie puede vivir así, que ninguna sociedad puede consentir a entregarse a un tiempo sin libertad ni responsabilidad. Protesta contra la idea de que todo está escrito. El destino se identifica menos con la fuerza terrible que obliga
que con la seguridad de que recibimos una parte singular a cada quien y que esta parte no es igual para todos. Destinar un mensaje a alguien es dirigirse a él personalmente. Existen varias maneras de responder a este mensaje, que no pasan por la resignación o la aceptación. Cuando se decía antes tener un destino, eso significaba ser llamado a cumplir actos que se inscriben en la memoria de los hombres. Cuando se habla de comunidad de destino para una nación, esto implica que los miembros de un pueblo se solidarizan ante la necesidad de responder a la historia. En la antigüedad, las moiras significaban esta parte, buena o mala, distribuida a cada quien, en destino, la parte de vida recibida por el hombre y su encuentro inevitable con